Hola, bienvenidos a un nuevo Top 5 de Geek Night Games. Así es, en esta ocasión vamos a ponernos de acuerdo a las festividades y vamos a hacer nuestro Top 5 de juegos de terror. ¿Tuviste algún criterio para este top 5? Traté de que los juegos evocaran ciertas, ya sea unas películas o historias de terror, en el cual permitiera una experiencia un poquito inmersiva, ¿no? Uh-huh. O sea, no creo que alguien vaya a ser espantado por un juego de mesa, pero sí que te permita ese sentimiento de desesperación o de terror por ahí. Sí, creo que en estos juegos es muy común ver de dos tipos, o de zombies o de los mitos de Cthulhu, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos de estos, hay algunos que se alejan de ello, pero lo que traté de hacer era buscar juegos que capturaran como la esencia del horror, en el sentido de que te sientes como una cierta opresión, ¿no? Que sabes que algo malo va a pasar, que estás esperando que eso malo va a pasar, pero no sabes exactamente en qué momento, ¿no? Okay. Y no necesariamente que sea ajeno a la comedia. Por ejemplo, si ves películas como Evil Dead, que creo que suma eso, ¿no? O sea, creo que podemos considerarlas como películas de horror, pero a la vez son comedias, ¿no? Entonces puede ser también un juego para mí que no necesariamente tiene que tomarse las cosas demasiado en serio. Ok. ¿Crees que tengamos alguna coincidencia? Yo creo que sí, va a haber algunas, yo creo que sí. Yo creo que tenemos dos coincidencias. Okay. Estoy seguro de uno, del otro no tanto. Ok, pues vamos a ver, ¿quieres revelar tu lista? Claro, mi número 5 es Betrayal at House on the Hill. Ok. Mi número 4 es Zombicide. Ok. Mi número 3, Mysterium. Mi número 2, Eldritch Horror. Y mi número 1, Dead of Winter. Coincidimos en 1. Creo que saber cuál es. Ok, muy bien. Mi número 5 es Witch of Salem. Witch of Salem. Que fue traducido por Devil, me parece. Así es, se conoce como la sombra de Cthulhu. Ok. Uh-huh. Número 4, Cthulhu Flux. Ok. Número 3, Necronomicorp. Número 2, Dead of Winter. Y número 1, City of Horror. ¿City of Horror por encima de Dead of Winter? Sí. Ok. Ahorita discutiremos. Y lo discutiremos. Sale. Entonces, si quieres, hablo un poquito de mi número 5, Betrayal at House on the Hill. A ver, cuéntanos. Betrayal at House on the Hill es todo lo que para mí hubiera querido que fuera el juego de terror perfecto. Lamentablemente tiene algunos detalles ahí en el diseño, sí, en la ejecución mismo. La idea es muy buena, uh-huh, es un paquete completo de buenas ideas, pero hasta ahí. Se disfruta mucho si ya tienes la mentalidad de qué vas a hacer. Betrayal at House on the Hill empieza como un juego cooperativo donde todos los jugadores están explorando una mansión abandonada. Uh-huh. Vas explorando, vas descubriendo cuartos, vas sacando ítems. Y vas encontrando lo que se conocen como omens, que se me fue la palabra en español ahorita. ¿Presagios, algo así? Sí, los presagios precisamente. Y dependiendo del número de jugadores, el número de presagios que hay, cuando suceden algunas cosas tienes que hacer una tirada de cacería, ¿no? De persecución. Uh-huh. Son unos daditos que tienen cuadritos y por otros lados blancos. Si se cumple cierto número, hay cacería, ¿no? Y en ese momento vas a los manuales, ves qué cacería toca y normalmente va a ser, en ese momento, alguien se convierte en traidor y pues el juego se convierte en todos contra uno, ¿no? Uh-huh. La cosa que tiene es que toma todos los clichés de casas encantadas. Hay fantasmas, hay demonios, hay zombies, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que lo juegas, en teoría deberías tener una película de esas de terror viejitas para jugar. Ahora, como lo dije, el juego sí tiene algunos detallitos que de repente quedan muy desbalanceadas las cosas, las reglas no son las más claras de todas, pero lo puse porque, te digo, para mí, si este juego estuviera diseñado perfectamente, sería el juego terror ideal, ¿no? Una película de Halloween en una caja.
Sí, lo consideré realmente, como tú dices, la idea me gusta mucho, eso me parece una muy buena idea, pero al final no lo incluí por esa parte, porque sí, el juego está roto, está desbalanceado, entonces lo que parece como una muy buena idea, al final como que la historia puede resultar no ser tan divertida, ¿no? Con un principio creías, pero sí, definitivamente. Me parece un muy buen concepto. Inclusive va a salir un juego Legacy, la verdad no sé qué. No tengo tantas expectativas de eso, pero habría que checarlo. Y me parece que ya hay también un Betrayal at Baldur's Gate, ¿no? Sí, pero es el mismo juego adaptado a esa temática. Y dragones. ¿No? No arreglaron ninguna mecánica ni nada. Ok. Y en el número 5 yo puse Witch of Salem, como se pronuncia, la sombra de Cthulhu. Algo pasa con los juegos basados en los mitos de Lovecraft, que siento que no logran capturar como ese horror cósmico que le llamaba a él, ese horror a lo desconocido. Por ejemplo, eso me pasa con Eldritch Horror, que no se siente más como una aventura con explosiones y todo esto. Y creo que Witch of Salem, como se pronuncia, es el que como que se acerca más o menos, vas visitando diferentes locaciones dentro de Arkham para tratar de resolver un misterio, ¿no? Bueno, tratar de ver primero, no sabes contra quién estás peleando y al final que se revela, entonces ahora sí, como cerrar el portal. Entonces me parece que al hacerlo más local, al país de Lovecraft o a esa ciudad, me parece que es un poco más parecido a lo que se narra en los cuentos. Sí lo pensé, pero la razón por la que no lo consideré es que no me parece muy evocativo. Es un euro a fin de cuentas, sí. Vas juntando recursos, los vas cambiando y eso es todo. Me gusta el juego. La verdad creo que es el juego que puedes jugar basado en Cthulhu más rápido, exceptuando Cthulhu Flux. Y la verdad sí tiene algunas cositas, pero en realidad nunca te sientes amenazado por una bruja, por un mago. Entonces como que no es lo suficientemente evocativo para mí como para incluirlo. Esa fue la única razón. Sí, porque al final de cuentas como que no fue muy popular el juego, ¿no? No se hizo tan conocido. No, y se hizo muy infame por la regla que tiene en la que no puedes decirle a nadie la información. Prácticamente. Ah, sí, eso también le puede afectar. Muy bien, vamos con los números 4. Sí, yo puse Zombicide. Zombicide me parece que es el que cubre mi estilo de terror, así como lo mencionas, como Shaun of the Dead, cosas así que no se toman tan en serio, porque puedes acabar siendo un oficinista super armado, disparando zombies y matándolos a donde sea. La razón por la que me gusta es porque tiene esos dos aspectos. Puede ser que si sea súper exagerado, todo el mundo tenga armas, ande matando a los zombies a diestra y siniestra. Y también hay ocasiones en las que estás, no quieres abrir puertas porque no sabes qué hay detrás, no te conviene, andas corriendo de un lado a otro porque sientes que ya vas a morir. Y a fin de cuentas creo que las miniaturas y el estarte moviendo te permite meterte como si fuera una película, ¿no? Sí, creo que Zombicide a mi gusto no ha envejecido bien. Al final de cuentas es un juego de miniaturas con mecánicas muy sencillas que me parecen no tan evocativas. No he probado Zombicide Black Plague, por ese ejemplo, que me parece que toma la idea y aparentemente es como que ha sido muy... Sí, arregla muchos de los problemas de Zombicide. La razón, pensé en poner Black Plague, pero la razón por la que no lo puse es porque siento que sí es más fantasía que terror. Sí. Sí, exactamente, y Zombicide como que no, para mí se queda corto en cuanto a la parte de las mecánicas, ¿no? O sea, si voy a jugar algo de zombies, que por ahí hay otros títulos en nuestras listas, creo que prefiero estos otros juegos. Y yo en el número 4 puse Cthulhu Flux. Ahora, ¿por qué lo puse? Estos juegos los disfrutas más, entre más sepas, por ejemplo, de los libros de Lovecraft en este caso, porque todas las cartas, ves todas las referencias y las vas entendiendo, ¿no?
Entonces, este juego incluye como muchos Easter eggs que si has leído los libros de Lovecraft, como que los vas a apreciar, ¿no? Así te vas a reír y así me entendí la referencia, ¿no? Y además tiene las mecánicas que lo hacen muy Lovecraftiano, en que todos pueden perder o uno puede volverse loco. Entonces, por eso lo incluí. Es muy rápido, es como todos los Flogs, es un juego muy tonto en cuanto a las mecánicas, pues así son los Flogs. Pero creo que me gusta la parte de cómo incluye los mitos en las cartas. La razón por la que no lo puse, y sí lo pensé, fíjate, pero es que es de esos juegos en que si no conoces las cosas, quizá no te vas a involucrar tanto, ¿no? Sí. A diferencia de creo que casi todos los que tenemos ahí, salvo los más densos en cuanto a tema podría ser, pero los demás te involucras muy fácilmente. Uh-huh. Sí, ciertamente eso puede ser. Bueno, lo que yo veo como una ventaja puede ser una desventaja. Si no sabes de los mitos, pues no te gusta. Y eso sucede con todos los flogs, ¿no? Con el de ciencia ficción, con el de Monty Python. Si no conoces las referencias, pues no le encuentras gracia. Creo que el único que podría no caer en eso es el flogs original. El de las matemáticas. Y el de matemáticas. ¿Y el de beber? No sé. ¿Quién sabe qué tanto influye que sepas de bebidas? Sí, quién sabe. Pero bueno, tenemos en el número 3, ¿tú pusiste? Yo puse a Mysterium. La verdad, cuando pensé en juegos de terror, me imaginé, ok, ¿qué juego podría ser interesante jugarlo así con las luces medio bajitas, con velas y todo, así como si fuera una de esas películas en que se sientan en la mesa y empiezan a contar historias de terror? Y creo que Mysterium se presta muchísimo para eso, ¿no? La temática, hay un asesinato, etcétera, etcétera. Ese tipo de terror psicológico, que no sabes bien quién es el culpable, qué está pasando. Y el hecho de que tú te posicionan como que eres un medium que está teniendo sueños raros, no sé. Mysterium me agradó muchísimo para este top 5 por esa evocación que permite. Fíjate, yo la verdad ni lo consideré, ni siquiera lo pensé. No lo consideré porque no me parece realmente un juego como de terror. O sea, sí es muy evocativo, como mencionas, pero no siento esa parte como de opresión, así. Creo que la versión original, la versión, ¿de dónde es? ¿De Rusia? ¿Ucrania? Bueno, por aquí va a aparecer. Sí, creo que todo el arte me parece como que más evocativo de eso. O sea, como que se ve más desolado. Incluso la portada del juego, así. ¿Que no es la misma? Más miedo. No, es otra casa. ¿Seguro? Sí. Ok. Y como en tonos cálidos, como que me parece más evocativo en cuanto a esto. Pero sí, no, la verdad no lo había considerado. Ok. Ahora, en el 3, yo puse Necronomicon. De este juego, bueno, entrevistamos al diseñador, a Iván Escalante, en Mega XP. Por ahí dejaremos la liga al video. Y este juego definitivamente no se toma en serio a sí mismo. Es como el mismo diseñador, ¿no? En la entrevista, este cuate nos traía botados de la risa. Es muy divertido él. Y su juego, también sus referencias, también son muy divertidas, ¿no? Pero aún así con todo esto, bueno, él mismo lo describe como un juego de godines combinado con Cthulhu, ¿no? Entonces, es un edificio y tenemos que escapar del edificio. No, al contrario, tenemos que llegar hasta arriba. Bueno, llegar, sí, subir al edificio, vas subiendo por los diferentes niveles del edificio. Y creo que eso lo hace como justamente muy opresivo, así como de que estás tratando como de escapar y cada vez dejas los cuartos como que llenos de monstruos y sigues y sigues y sigues. Entonces me parece que no puede parecer como un tanto de horror, pero esa parte me parece que como que siempre tienes la presión de que ya vienen los monstruos por ti. No lo puse porque el arte está padrísimo, la verdad. Uh-huh. Pero siento todavía que tiene algunos detalles el diseño, ¿no? Es un juego muy, muy difícil. Sí. Muchas veces estás más frustrado porque no puedes avanzar lejos de que el juego te lo haga difícil o que los monstruos sean muy difíciles. Lo veo como un estilo Munchkin de terror y creo que preferiría jugar un Munchkin Cthulhu Okay. que este.
Okay. Y creo que los otros que tenemos en la lista me parecen un poquito más fuertes en cuanto a mecánica. La idea se me hace muy divertida, ¿no? O sea, creo que si te lo platican, inmediatamente te llama la atención, ¿no? O sea, eres un godínez que tiene que salvar al mundo. Y las armas, ¿no? Una taza y demás. Entonces, sí, eso me parece muy divertido, ¿no? Y en el número 2 tú pusiste Eldritch Horror. Sigo defendiendo este juego. Ajá. Sí, hablamos de él en Juegos Evocativos, ¿no? En Juegos Evocativos. Se me hace el juego de Cthulhu más evocativo que hay. En cuanto a historias, en cuanto a lo que te permite hacer. No nada más te quedas en Arkham. Estás moviéndote por el mundo. Lo he jugado recientemente un par de veces después de esta experiencia que tuvimos, donde estaba la monja superpoderosa. Y creo que tuvo mucho que ver las decisiones y la manera en que lo jugamos para que se ocasionara eso, porque hay otras en los juegos que tuve no se daba tanto ese caso de algún personaje superpoderoso, ¿no? Como que cada quien se enfocó a encontrar las pistas y se metieron en la historia y todo. También tuvo mucho que ver que lo jugué con personas que les encanta Cthulhu. Entonces creo que va de la mano por ahí. Creo que el tema sí es como un ticket de entrada para el juego. Sí, a mí me parece que un juego donde puedas matar con una escopeta a criaturas de otro mundo, como que ya en ese momento ya pierde como el chiste de Lovecraft, ¿no? Donde estás perdido, no importa qué pase, estás perdido, ¿no? Entonces aquí, pues, voy a sacar la escopeta, o voy a sacar las armas, o ahora tengo una cruz fantástica que mato monstruos con ella. Como que para mí le quita la parte de los mitos, que lo hace opresivo, lo hace que te desesperes, ¿no? Estás leyendo el cuento y dices, no manches, ¿cómo va a salir el protagonista de esto? Muchas veces ni siquiera salen de esto. Entonces, como que le falta para mí esa parte. No creo que sea un mal juego. Al contrario, eso me parece muy divertido, me parece muy entretenido, pero para mí le falta esa parte. Pero bueno, en el número 2 yo puse tu número 1. Así es. Dead of Winter. Este juego, la verdad, creo que sí es de nuestros favoritos. Me gusta mucho, me parece muy evocativo. Aquí los jugadores están manejando a refugiados en una base que está rodeada de zombies, ¿no? Y tienen que salir a buscar diferentes víveres, diferentes equipos, y tratan de resolver diferentes misiones. Y este juego me encanta. O sea, la parte de los zombies es como que incluso llega a ser secundaria. O sea, es más importante de repente la parte de la traición, de que ya te salió una carta que no era, y chin, eso quiere decir que uno de nosotros es el traidor. Entonces, los humanos ahí son los peores enemigos, ¿no? Que si ves series como The Walking Dead, es el mismo caso, ¿no? Y que creo que este juego lo logra capturar. Así es. Primeramente yo lo puse en mi número uno porque se me hace sumamente evocativo la parte de las encrucijadas. Pueden suceder, inclusive, creo que ya lo habíamos comentado, pero una vez bostecé y resultó que eso era lo que tenía que suceder para que se leyera la encrucijada. Pero una de las cosas que me hizo impulsarlo fue que, en efecto, como tú lo mencionaste, en realidad en este juego el verdadero villano son los humanos, ¿sale? Entonces, de hecho, ya viendo ese juego y jugándolo un poco, creo que tengo más ganas de jugarlo como se debe. Ya ves que hemos estado forzando de meter que siempre hay un traidor. Entonces creo que se va a enriquecer más jugándolo, de que a lo mejor hay, a lo mejor no. Porque está esa parte de la desconfianza y todo. Ahora, puede que haya gente que no le gusta esa parte de fingir un traidor al obligarte a poner cosas con los objetivos personales, pero creo que también, si estuviéramos en una situación así, cada quien tendría sus propios objetivos, ¿no? Sí, así es. Al final de cuentas, el humano siempre sigue siendo humano y a pesar de todo, te vas a estar preocupando. Excepto el perrito. Bueno, ya hay un perrito. Pero a pesar de todo, siempre vas a tener tus propios motivos y siempre vas a ver por ti mismo. Y por eso puse en el número uno a City of Horror. Que ahí también, o sea, los zombies también son secundarios. Tus peores enemigos también van a ser los humanos contra los que estés encerrados. Y creo que por eso lo puse en el número uno. Porque
Bueno, en este juego hay diferentes edificios donde estás cerrado con otras personas. Y tienen que esperar 4 horas. ¿Sí son 4? Sí, 4 horas. Hasta que llegue el helicóptero y los recoja. Pero necesitas tener vacunas para poder inyectar a tus supervivientes. La cosa aquí es que van cayendo víveres en algunos edificios. Entonces, primero va a haber votación para quién sacar del edificio. Y luego votación para ver cómo se reparten estos víveres. Entonces, ahí todo el mundo se va a traicionar, se van a hacer alianzas, va a haber de todo, todo el mundo va a gritar. Y los zombies por ahí afuera nada más viendo, ¿no? Y mientras tanto tú peleándote con los otros humanos. Entonces creo que este juego, incluso más que Dead of Winter, te muestra que las historias de zombies son historias realmente de humanos. Pensé en ponerlo, la verdad, sabía que tú lo ibas a poner. Lo dejé fuera porque creo que no consideré que se tomara muy muy en serio, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, de cierta manera mis juegos son un poco serios. Sí. Y este juego de City of Horror está plagado de clichés, ¿no? Está sí. La rubia, está el geek, está el ninja, está el chef, rasta. El rasta. La señora gorda. Es buenísimo eso. Me quedé con la idea de que si va a ser un juego de terror, pues está esa parte de que a lo mejor te espantas o a lo mejor no, ¿no? Uh-huh. Eso. Sí, así es. Sí, sí, exactamente. O sea, realmente no es... Nunca es como, tienes miedo en ese juego. No, es como Zombicide. O sea, tienes miedo de que te vayan a botar y que te vayan a sacar, ¿no? Pero ahí te sacan y terminas mentando madres a los demás, ¿no? Entonces... No, o cuando tienes ya las curas, estás corriendo de un lado a otro porque ya nadie te quiere. Sí, exactamente, no todo exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Coincidimos solo en un juego. Entonces, mira, tenemos dos juegos que son más de comedia, más que los otros, más que Zombicide, más que City of Horror. Que yo creo que es Cthulhu Flux y Necronomicorp. De estos, ¿cuál ves más fuerte? Yo dejaría Cthulhu Flux porque es un juego rápido y no muchas veces tienes el tiempo que los otros juegos que tenemos en las listas van a requerir. Estamos hablando de juegos, bueno, exceptuando Mysterium, que son más de una hora y media. Sí, tienes razón. Necronomicorp, igual, de igual manera, sí creo que lo podemos dejar afuera, pero lo recomiendo ampliamente. El arte sobre todo es muy padre y los chistes son muy divertidos, se van a reír mucho, pero creo que lo podemos dejar afuera. Entonces tenemos dos juegos de zombies también, Dead of Winter y City of Horror. Y Zombicide, creo que podría dejar Zombicide fuera porque esa parte de que estás moviéndote de un lado a otro y tienes los poderes y estás matando zombies, creo que lo hace más limpio y más fácil City of Horror que Zombicide, uh-huh, por ejemplo. Okay. Y mucho del apelativo de Zombicide son las miniaturas por encima de las mecánicas, como bien lo mencionaste. Uh-huh. Ok. Ahora, lo único que tengo que decir a favor de Zombicide es que puedes personalizarlo como se te antoje, ya que es modular. Inclusive nosotros nos hicimos personajes, ¿no? De ese juego. Sí, así es. Sí, es lo padre de este juego y las expansiones, pues, en esto van, ¿no? En agrega más módulos, puedes armarle más. Así es, pero creo que si recomendaría una versión, tendría que ser Zombicide Black Plague, porque creo, por todas las reseñas que han dicho, que mejoró lo que... ¡Ay, Dios! Que mejoró lo que Zombicide ha hecho. Sí, habría que probarlo, la verdad no lo conozco bien. Ahora, nos quedan... Bueno, Witch of Salem... Y Eldritch Horror creo que también entra en este momento categoría. Tenemos 3 juegos de Cthulhu, ajá, y 2 juegos de zombies. Así es, y luego tenemos Betrayal y Mysterium, que tienen como... Betrayal como que algunas historias son como medio Lovecraftianas. Otras sí, está inspirado en todo. Entre Mysterium y Betrayal, creo que yo dejaría fuera Mysterium. Porque bien no puede ser... Sí, es un fantasma, te estás comunicando... Pero en realidad la historia es así de si no le atinas, pues no pasa nada, nada más no supiste quién es. En realidad nunca estás en peligro, ¿no? Sí. Y en Betrayal of the House of the Hill, a pesar de todos sus errores, creo que la idea es muy buena. Y creo que si puedes dejar fuera los detalles de diseño que tiene,
puedes simplemente... Es padre como tenerlo de una experiencia de una vez al año, ¿no? Sí, vamos a ver ahora qué jugamos. Ok, entonces, si lo dejamos fuera, todavía tenemos que dejar fuera otro juego. Dead of Winter va a entrar, ¿no? Sí. Pero tenemos, nos queda... La Sombra de Cthulhu, Cthulhu of Logs, City of Horror, Betrayal of the House on Hill y Eldritch Horror. Entonces, ¿cuál crees que sea más débil de estos cinco? Estamos hablando... Yo creo que se queda en... cuanto a juegos de horror. ¿En cuál de los tres juegos de Cthulhu van a entrar? O sea, dos juegos de Cthulhu van a entrar. Ajá. ¿Cuáles crees? Mira, Eldritch Horror me parece el más completo, la verdad. Sí, como juego es muy buen juego. Uh-huh. Inclusive en la parte narrativa, ¿no? Por velocidad, me parece mejor Cthulhu Flux. Pero si vamos a meternos de que quieres tener una experiencia de Lovecraft, así de Cthulhu, con terror y la tensión, pero no tienes el tiempo para invertir en Eldritch Horror, La Sombra de Cthulhu me parece una mejor opción. Sí, yo dejaría Cthulhu Flux fuera por el hecho que dices, o sea, necesitas estar como muy familiarizado con los libros de Lovecraft para que realmente te guste, realmente lo aprecies. Si no, pues nada más vas a estar jugando cartas. No entiendes los chistes y demás. Exactamente, ¿no? Cosa que a lo mejor la bruja de Salem o Eldritch Horror, aunque no sepas de Cthulhu, dices, sí, te puedes involucrar. Tengo que matar a un zombie, tengo que escaparme de la bruja, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a dejar entonces fuera Cthulhu Flux. Y ya tenemos nuestros 5 juegos. Ahora falta cómo acomodar. ¿Cómo ves? Si Betrayal of the House on the Hill lo mandamos hasta el último, porque a pesar de que es una buena idea, la verdad no cumple tanto como juego como los otros. Sí, creo que pues sí falló la ejecución y lástima, ¿no? Porque es, la verdad, es una muy buena idea, un muy buen concepto. Entonces lo dejamos en un número 5. Uh-huh. Ahora nos quedan los otros juegos. Creo que Witch of Salem igual es un juego... el que veo más débil de los que quedan. ¿Cómo ves si lo pones en un 4? Sí, te digo, le resta mucho esa parte de que de repente es como un pick and delivery en algunas ocasiones, como un euro. Pero, te digo, me parece que con lo que aporta, la manera de, normalmente los juegos de Cthulhu se convierten en un estilo Ameritrash o algo por el estilo. Y creo que ese es uno de los pocos juegos que ha podido adaptar a Cthulhu exitosamente en otros tipos de mecánicas. Sí, así es. Pero entonces nos quedan estos tres juegos, City of Horror, Dead of Winter y Eldritch Horror. Creo que Eldritch Horror merece estar en número 3, okay. Porque creo que es más rápido de disfrutar y con mejores mecánicas, bueno, un poquito más variadas, en sí de, por así decirlo, en Dead of Winter, ¿no? En cuanto a combate y interacción con los jugadores, es mejor City of Horror que Eldritch Horror. Uh-huh. Y en cuanto a narrativa, creo que Dead of Winter es mejor que Eldritch Horror. Pues me parece que ya está decidido, ¿no? Porque los dos incluimos Dead of Winter en la lista y es el único que repetimos. Entonces, pues si queda en un número 1, creo que ya lo tenemos, ¿te parece? Ok. Entonces, en nuestro Top 5 Geek Night The Games Juegos de Horror, número 5, Betrayal on the House on the Hill. En el número 4 tenemos Witch of Salem o La Sombra de Cthulhu. Número 3, Eldritch Horror. En el número 2 tenemos un juego que definitivamente va a arruinar todas las amistades, City of Horror. Y en el número 1, nuestro juego de horror favorito, Dead of Winter. Así es. Ya para concluir, me gustaría mencionar, con estos juegos no estoy muy familiarizado, no es una ambientación que me guste mucho, pero sí hay algunos que me gustaría probar, por ejemplo, Mansions of Madness, que acaba de salir recientemente, más o menos la segunda edición, que ya utiliza una aplicación, esa me gustaría probarlo, y Nyctiophobia, que es un juego que se juega con todo mundo, tiene los ojos cubiertos, y todo se juega con el tacto. Entonces es una especie como de slasher film donde están en un bosque y tratan de escapar, que me parece el concepto, es muy interesante y que me gustaría probar. Tendremos que probarlo, no había escuchado ese último. La verdad, de los juegos de terror, sí me gusta a mí que tener como que la oportunidad de derrotar lo que nos está atacando, ¿no? Pero sí tengo muchísimas ganas de probar Mansions of Madness, pero por cuestiones económicas no se ha podido. La verdad, es un juego caro. Muy bonito, pero sí es un juego caro. Pero pues bien, ustedes comenten cuáles son sus juegos de temática de horror favorita.
Y pues no se olviden darle like al video, suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Entonces, pues hasta luego y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Felices fiestas, Día de Muertos, Halloween y más.